Está muy bien porque pues hay mucho niño, muchas personas que pues contaminan el ambiente, nos hace mal. Que la gente acepte que se prohíba porque pues sí es un mal para el ambiente también y para las personas. Por los niños que a lo mejor no a este tiempo no pueden, pero están mirando personas que fuman y dicen, oh, es normal, entonces a una cierta edad dicen como, ah, pues no puedo fumar y nadie me va a decir nada. Entonces creo que eso pone unos límites, entonces yo creo que está bien. A mí no me gusta ni el olor, porque la verdad es molesto, hasta la cabeza duele, aunque tú no lo consumas. Al pasar, la persona que está fumando, simple hecho, su ropa huele. Y pues la verdad para mí sí me molesto, ¿verdad? Pero es cosa pues que a mí no me interesa, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero yo creo que para la gente la verdad sí, a la que no le gusta le duele la cabeza o te molesta, más que nada te molesta el olor y donde quiera que vayas, porque donde quiera que esté la gente está fumando, ¿verdad? Hay personas que tienen algún problema. ¿Cómo dice? Problema, y el estar en espacios donde hay gente que fuma puede traerles como consecuencias. A mí en lo personal, yo cada que huelo el cigarro, a mí me duele la cabeza. Entonces sí es un poco complicado cuando a veces estoy esperando el taxi o estoy en espacios donde hay alguien fumando. Sí, no la van a llevar a cabo porque pues, no sé, yo digo que pues no lo van a aceptar porque pues el tabaco se supone que es como antojo y pues les dan respectivos momentos y pues a veces son en públicos o en su casa o así, pero no sé, yo digo que no la van a respetar. Pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Cada quien cuida su salud, su cuerpo y pues aunque pues hagan lo que hagan, siempre van a vender cigarros, ya a veces hasta los niños también lo venden, aunque los niños no van y lo compran, pero hay personas que sí se los dan a los niños y en verdad qué bueno que si rompieran con todo eso, pues qué bueno, ¿verdad? Estaba trabajando en un como cafetería, pero es como las abierto y llegaban a fumar, entonces yo no podía decir nada porque era un espacio libre, entonces creo que con esta ley está bien porque ya puedes decir como oh, aquí no, pones tu letrero, entonces ya se puede, ya tiene algo que avale esa como aquí no se fuma, entonces es más a que lo respeten a que se pongan a alegar como ah no, no sé qué, entonces creo que está súper. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.